y bienvenidos a esta gala de Sembradores 2023. Poco puedo añadir a todo lo que se ha dicho ya de esta publicación, pero me gustaría que vieran la historia de esta revista como algo distinto, como un viaje paralelo por los campos de Castilla. Les pido que cierren los ojos y busquen en su memoria un paisaje manchego en primavera, donde parece que sobre el campo se ha extendido una ilimitada colcha de patchwork. Sientan cómo nuestra retina recoge y guarda como un tesoro cada retalito de tela perfectamente recortado, alineado con el siguiente, formando lindes infinitas de fértiles cultivos que serán cuidadas por sus sembradores como un tesoro de futuro. Vamos a empezar imaginando una tierra en barbecho, una tierra donde queda todo por hacer y ordenar, donde hay piedras que pueden estropear el paso del arado y donde el sembrador pone todo su esfuerzo e ilusión para que llegue a ser una siembra fuerte y hermosa. Estos primeros sembradores empezaron su labor en abril de 1968, donde Jesús Romero, León Ramos, José Díaz y Teodoro Sánchez Migallón, entre otros, fueron abonando la tierra con sus palabras para que la siembra que estaban preparando diera una gran cosecha de cultura, conocimiento y, sobre todo, libertad. Pero para que ese abono fertilizara la futura siembra, había que arroparlo. Arroparlo de nuevo con tierra, arroparlo con palabras, con personas implicadas en el cultivo de la cultura y que supieran y sintieran las ganas que estos primeros sembradores pusieron en este pedazo de tierra que empezaron a trabajar. Y llegaron. Llegaron a la revista nuevos nombres, como Jerónimo Calero, Tomás Sánchez Gil y Teresa Maeso, entre otros muchos, que pusieron lo necesario para que esta inversión cultural fuera todo un éxito. Una vez abonado el terreno, es la hora de la siembra, de afianzar todo aquello que habían creado estos hombres y mujeres de Manzanares, de pasar el rulo, como diría un buen agricultor, para que todo se asiente, y de esperar. De esperar la lluvia que en esta ocasión llega en forma de música, una lluvia de notas musicales que mojarán las semillas para que empiece a romper esa vida en ellas. Vamos a resguardarnos de la lluvia bajo los acordes del dúo Arpellón, que nos deleitará con su primera pieza musical, Los nardos de la zarzuela, de la comedia musical Las Leandras, con música del maestro Alonso. Un aplauso para ellos.
Y llega el deseado momento. Ese que hay después de la lluvia, en el que las semillas brotan y empieza a salir tímidamente una bonita siembra, con un verde infinito, bajo un cielo azul, surcado por aves juguetonas y alegres que auguran una primavera buena y apacible. En ese momento es cuando el sembrador se pasea por las lindes de su tierra, sintiéndose orgulloso del trabajo bien hecho, del esfuerzo invertido. Ha luchado contra las malas hierbas, que no son otra cosa que esas malas ideas que tenemos algunas veces, que decepcionan y que casi acaban con el trabajo realizado. Y es en ese momento cuando todo cobra sentido, cuando la vida, el esfuerzo y el trabajo forman un todo que, una vez más, consigue llevarnos a casi tocar las estrellas con los dedos. Y es en ese punto donde quiero presentar a nuestro primer galardonado con el título de sembrador, porque ellos sí saben de preparar la tierra, de sembrar, de arrancar malas hierbas y de pararse a mirar orgullosos, como he dicho antes, las lindes de esa siembra que está lista para seguir creciendo y madurando. Les estoy hablando del Fútbol Sala Manzanares, que tiene como lema una familia, una pasión, un sueño. El Club Deportivo Manzanares Fútbol Sala fue fundado en 2001. Comenzó a competir en el Grupo 16 de Primera Nacional B, la actual Tercera División, en la temporada 2001-2002, con Sebastián Gallego como presidente y Alfonso Fernández Medina en el banquillo. La primera plantilla del club la formaban Lope Maroto, Pedro González, Juan Carlos, Fernando Salcedo, Eugenio Mazuecos, José María Fuentes, Javier Gallego, Antonio Merlo, Paco Fernández Pacheco, Emilio Molina, Miguel Ángel Maroto, José Gallego Maera, David Muñoz y Manuel del Salto. En la temporada 2004-2005, el Manzanares Fútbol Sala experimentó una sustancial reestructuración interna con la constitución de una nueva junta directiva liderada por Manuel del Salto, actual presidente, que buscaba la identificación de los ciudadanos, empresas e instituciones con el equipo para que colaboraran en el proyecto y lo sintieran como propio. El entrenador solanero Rogelio Mateos Aparicio se hizo cargo del equipo la siguiente campaña, la 2005-2006, y tras varios intentos frustrados, logró el ansiado ascenso a Primera Nacional A en la 2007-2008. La adaptación a la nueva categoría fue progresiva y tuvo sus frutos en la temporada 2010-2011. El equipo finalizó en tercera posición, pero pudo disfrutar la fase de ascenso a segunda división porque Illescas, campeón de liga, había renunciado a seguir compitiendo en plata la campaña anterior. En el play-off, los manzanareños derrotaron a Ebrosala Zaragoza en primera ronda y certificaron el ascenso frente a Lamín en un partido de vuelta de infarto que decidió el pichiche Juanillo con un penalti en las postrimerías. Si la temporada 2010-2011 fue histórica, la siguiente superó todas las expectativas y marcó un antes y un después en la trayectoria del Manzanares hasta nuestros días. El conjunto azulón finalizó el campeonato en segunda posición tras un sólido Oxifarma Granada y disputó la fase de ascenso a Primera División frente a Pescados Rubén Burela. Los gallegos se apuntaron el primer punto de la eliminatoria en casa y volvieron a derrotar a los manchegos en la Bombonera en una fatídica tanda de penaltis. La travesía por el desierto de la Segunda División B concluyó en la temporada 2016-2017, otra de las campañas más brillantes del club. A las órdenes de Carlos Sánchez Rozas, el club manchego conquistó con solvencia el título de Liga y certificó su regreso a Segunda División al derrotar a La Gomera en la fase de ascenso. El regreso a Segunda División no fue sencillo. El Manzanares Fútbol Sala, que renovó a la plantilla del ascenso, sufrió durante toda la temporada para mantener la categoría, un objetivo que finalmente logró a falta de 3 jornadas para el final.
La siguiente temporada, la 2018-2019, el club dio un paso adelante y consiguió clasificarse para el playoff de ascenso a Primera División. Cayó en semifinales contra el Atlético Mengíbar en una vibrante eliminatoria. El equipo de Chema Jiménez repitió posición y fase de ascenso en la temporada 2019-2020. En esta ocasión, los manchegos cayeron en la primera eliminatoria frente a Elche, en un playoff que se tuvo que disputar en Málaga por la pandemia de COVID-19. Esa temporada, el Manzanares se alzó con su segunda Copa de Castilla-La Mancha al derrotar en la final al Valdepeñas por 6-3. Y a la cuarta, no sin sufrimiento, fue la vencida. El Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo se proclamó campeón de Liga y logró el ascenso a Primera División en la temporada 2020-2021, unas semanas antes de conmemorar el vigésimo aniversario de la fundación del club. Con Juanlu Alonso en el banquillo, los manchegos acabaron el campeonato regular en segunda posición, repitiendo su mejor resultado histórico, solo superados por Noia. En el playoff, el conjunto manchego se impuso en semifinales a la Unión África Ceutí en dos partidos muy igualados, con dos tantos de Chus en los últimos segundos. La final contra el Club Deportivo Elegido Futsal también fue de infarto y se la llevaron los manzanareños en el tercer y definitivo encuentro 2-1, gracias a los tantos de Álvaro y Chus y varias intervenciones milagrosas de Dani Juárez en las postrimerías del choque. Dani Juárez, Pepote, Fran, Kiki, Jorge Lázaro, Alex Velasco, Manu Diz, Antoñito, Álvaro, Fabio, Chus, Otero y Daniel fueron los héroes del Manzanares el 31 de mayo del 2021, Día de Castilla-La Mancha. Para resumir todo esto que les he contado, la revista Siembra ha preparado un vídeo de reconocimiento para nuestro primer sembrador y galardonado, el Fútbol Sala Manzanares. Premio Sembrador al Club Deportivo Manzanares Fútbol Sala por su contribución a la promoción y divulgación deportiva y llevar su nombre junto a la de sus patrocinadores por toda España. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Y ahora sí,
Es el momento de recoger el galardón. Sube a recoger el galardón don Manuel del Salto Martínez, presidente del Fútbol Sala Manzanares. Entrega el premio don Secundino Martínez. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a toda la familia de Siembra por acordarse de nosotros, autoridades. Bueno, yo este premio lo he dicho siempre, soy la cabeza visible de un proyecto que lleva ya 21 años trabajando. Un equipo humilde, empezamos de la nada. Agradecer a la primera directiva que arrancó con este proyecto. En 2004 fuimos los propios jugadores los que nos quedamos con el club. Y hemos intentado, pues, pico pala, con muchísima gente detrás de nosotros, colaboradores, directivos, patrocinadores, sacar los proyectos adelante. Siempre hemos llevado el lema de Manzanares, hemos intentado defender Manzanares. Ha sido una montaña rusa, no siempre hemos tenido toda la ayuda que hemos esperado de nuestro lado, pero yo creo que con trabajo, esfuerzo y sacrificio y muchísimas personas que hay detrás del club, hemos sacado temporada a temporada. Y yo creo que el mejor reconocimiento es poder ver, como vimos la semana pasada, más de 400 manzanareños en Córdoba apoyando un equipo, sintiéndolo como suyo. Yo creo que ese es el mayor logro que podemos conseguir, ¿no? Reconocernos dentro de nuestro pueblo nos encanta, porque al final es un trabajo no a nosotros, sino a las muchísimas personas que temporada a temporada han estado con nosotros. Agradecer pues también el esfuerzo del Ayuntamiento de Manzanares, que están de la mano con el proyecto, y muchas gracias pues a todos los manzanareños que se sienten parte del club. El club es parte de ellos y nosotros pues intentaremos defender el nombre de Manzanares lo más arriba posible. Muchas gracias. ¿Tienen en la mente cómo hemos dejado nuestra siembra? Verde, fuerte, en pleno crecimiento, como nuestro galardonado, el Fútbol Sala Manzanares. Y ahora a esperar y ver cómo nuestro trabajo se convierte en una espiga graná, que se dice, en una espiga dorada por donde han pasado días interminables de sol, de agua, con suerte, y cómo no de sequía, para que esa espiga dore y se pueda segar. Pues bien, nuestro siguiente galardonado es como esa espiga dorada por el sol, plagada de conocimiento. Se trata de Felipe Jerez Zarza. Nacido en Villaseca de la Sagra, población muy cercana a Toledo, donde estudió desde 1973 al 1979 la EGB, el bachillerato y el COU. De 1979 a 1982, estudió en la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo, dependiente de la Universidad Complutense, obteniendo la titulación de profesor en la especialidad de Lengua Española e Idiomas Modernos. En 1983 marcha a Mérida, donde trabaja como profesor de alfabetización del Hogar del Pensionista de esa localidad. Además de formar parte del equipo promotor de la Universidad Popular de Mérida, obteniendo la plaza de profesor de Cultura General y Alfabetización en la mencionada institución. En 1984 viene a establecerse a Manzanares y en 1985 conoce a Francisco Romero, donde le presenta el proyecto de una posible universidad popular. En 1987 es elegido como uno de los 5 miembros del grupo promotor de la Universidad Popular de Manzanares. Durante los años 1987 y 1988, realiza el estudio denominado Informe Sociocultural de Manzanares, junto con el resto de componentes del equipo promotor, que serviría de base para la elección de posibles cursos. A principios de 1989, se presenta el mencionado informe y a continuación
se sacan las bases para director y puesta en marcha de la Universidad Popular de Manzanares, obteniendo la plaza en septiembre de ese año y donde ha venido ejerciendo la dirección hasta agosto de 2022 de forma ininterrumpida. Felipe Jerez, además de profesor de lengua española, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Pedagogía, por la UNED. Además de máster en Grafología por la Sociedad Hispanoamericana de Psicología Aplicada, teniendo varios cursos en orientación educativa e intervención psicopedagógica en alumnos con necesidades especiales. A lo largo de estos años, como director de la Universidad Popular, ha organizado infinidad de actividades, desde viajes, como por ejemplo la Expo 92 de Sevilla, o a Pudufú, en Toledo, hasta ciclos de cine español, conferencias, charlas, exposiciones, etc. También hemos de destacar que es ideólogo y organizador de la primera y segunda semanas de Historia de Manzanares, ideólogo y organizador de la primera semana del vino Ciudad de Manzanares, organizador, ideólogo y promotor de las jornadas medievales, siendo coordinador de las tres primeras ediciones, programador, Encuentro Provincial de Universidades Populares, cofundador y presidente de la Asociación Percales y Franelas, donde ha traído personajes de la talla de Joselito, Ortega Cano, Rocío Jurado y muchos más. Presidente de las plazas de Toros de Manzanares y de Villaseca de la Sagra, ideólogo y organizador de la primera y segunda jornadas taurinas de Manzanares. En otro aspecto, hemos de destacar que es columnista y dramaturgo. Colaborador durante 2 años de la revista Siembra, sección Necesidades Especiales. Autor de la obra de teatro Agosto del 34. Autor del cortometraje Agosto del 34, emitido por Castilla-La Mancha Televisión y por la 2 de Televisión Española. Colaborador del documental Toreando con las Estrellas, de Canal Sur Televisión. Autor de la obra de teatro 1854, El año del manifiesto de Manzanares. Y ahora, y como ya se ha hecho con nuestro primer galardonado, es el momento de ver un vídeo de nuestro segundo sembrador, Felipe Jerez Zarza. Premio Sembrador a don Felipe Jerez Zarza por su dedicación a la educación y a la cultura de nuestra localidad durante más de 30 años. Encantada por perder un día Granada y que yo...
Y ahora es el momento de que suba a recoger su galardón nuestro segundo sembrador, don Felipe Jerez Zarza. Entrega el premio África Crespo. Buenas noches. Así da gusto volver a casa, ¿eh? Bueno, me han dicho que me enrolle poco. Me he traído unas cositas porque no podía dejarlas pasar, ¿no? Sin duda alguna, en nuestra vida recogemos lo que hemos sembrado. La ley de la cosecha es cosechar más de lo que se siembra. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Siembra tu destino y cosecharás tu propia vida. Muy buenas noches a todos los presentes, señora directora de Siembra, África Crespo, señor alcalde, don Julián Nieva, consejo de redacción de Siembra, concejal de la Universidad Popular, Isabel Danilla, concejal de Cultura, Candy Sevilla, resto de corporación, querida familia, queridos compañeros y compañeras, compañeros de profesión y a todos los asistentes en general, muy buenas noches. Sin lugar a dudas, la revista Siembra es una de las decanas de la provincia, como ya lo hemos visto en el reportaje, con más de 50 años, así como el galardón de Sembrador, esta vez en su 30 edición. Por lo que me gustaría dar las gracias y a la vez la enhorabuena a todas las personas que han hecho posible que esta revista haya podido alcanzar esta longevidad. También me gustaría dar las gracias por este galardón de Sembrador al equipo de redacción de Siembra y en especial a su directora, África Crespo, que estoy seguro que no tardando mucho la vamos a ver con las grandes escritoras como Almudena Grande o María Dueñas. Seguro que sí. Por otro lado, quiero dar la enhorabuena al otro galardonado, que no es otro, que ni más ni menos que el Fútbol Sala Manzanares, que tantos éxitos está recabando, llevando el nombre de Manzanares por todo el territorio nacional. Aunque nací en Villaseca de la Sagra, como lo han visto, nunca olvido mis raíces, es lógico, ¿no? Tengo que decir que a la ciudad de Manzanares le debo todo lo que tengo. La primera vez que vengo a Manzanares es una Semana Santa en el año 75 con apenas 16 años. El motivo de venir aquí fue mi mujer, que me ha acompañado durante toda mi vida y a la cual quiero dedicar este galardón, porque siempre ha sido ella el auténtico apoyo y soporte de todo lo que he realizado. Va por ti, guapa. Cuando vengo a establecerme de forma definitiva a Manzanares en el año 84, vengo por avatares de la vida, ya lo han visto, desde Mérida, donde formé parte del equipo promotor, estuve dando clases en hogar del pensionista. Por aquel entonces, las universidades populares solo se podían hacer a partir de 40.000 habitantes. Gracias a Dios, eso cambia, y yo con esa idea ya vengo a Manzanares, que se podría hacer una universidad popular. Es en 1985, cuando visito al entonces concejal de Cultura, Francisco Romero Alises, que en paz descanse, un hombre incansable de la cultura y que trabajó durante años para la cultura. Y le muestro el proyecto de una universidad popular, la de Manzanares. El proyecto no cae en saco roto
Y en 1987 se crea el grupo promotor de la futura Universidad Popular, donde lo formamos 5 personas y donde yo estuve formando parte de la misma. En 1989 ya sale la plaza de director hasta 2022, que ya me he jubilado, ¿no? Desde aquel 1989 hasta la actualidad, la Universidad Popular de Manzanares y la Casa de Cultura han ido juntas de la mano. Por aquel entonces, ninguna de las dos instituciones era el espacio que actualmente conocíamos en este momento. Más bien, eran un almacén donde se apilaban los cuadros y los muebles, pero bueno, poco a poco lo fuimos convirtiendo en un lugar de participación de la población. Incluso este salón de actos estaba, tal como lo ven ustedes, nuevo, pero no se había estrenado. Poquito a poco se fue convirtiendo, creo que, en un lugar de encuentro de los manzanareños. Anecdóticamente, contarles brevemente que en los años 80 Manzanares pierde su conservatorio de música, creo que fue por una desacertada decisión política, por lo que nos damos cuenta de que nuestra población se está quedando huérfana de una de las grandes señas de identidad, como es la música. Por lo que durante el año 1995 solicitamos a la Junta de Comunidades la creación de una escuela de música. Y es en el año 96 cuando ponemos en marcha, dentro de la Universidad Popular, la Escuela de Música y Danza de Manzanares, siendo la única a nivel regional de estas características. Quiero decir que está dentro de una universidad popular. Como podéis comprobar, hoy día, tanto la Universidad Popular, la Escuela de Música o la Casa de Cultura gozan de una extraordinaria salud. Y hablando de salud, tuvimos que parar. Tuvimos que parar en el 2020. No tuvimos más remedio. No solo para nosotros, para otro pueblo, para otra España, para todo el mundo entero. Pero volvimos en noviembre con todas las medidas de seguridad que había, y yo quiero hacer, de verdad, lo quiero hacer públicamente, no por nada, no busco nada en absoluto, quiero dar las gracias a la persona que fue posible, porque fue muy valiente en aquel entonces, que fue Julián Nieva. Él fue capaz de decir, vamos para adelante, era necesario. Teníamos que seguir para adelante. De todas las cosas que he realizado hasta ahora en mi vida, que ahí no ha aparecido, ha habido algunas fotos, de la que más orgulloso me siento es la de ser padre, porque creo que he alcanzado mi mayor objetivo, que no es otro de que mis hijos sean buenas personas, justas, honestas y trabajadoras, y creo que los cuatro lo son. De todo lo que habéis visto, que se ha realizado, tengo que decir que esto no hubiera sido posible sin el convencimiento de todos los políticos que han pasado. Sin su decisión, nunca podríamos haber hecho nada. Ellos han creído y siguen creyendo en todos estos proyectos. A todos los profesores y profesionales que han trabajado codo con codo junto a mí, sin los cuales nunca podríamos haber obtenido estos resultados, creo que parte de este galardón también es suyo. Y, por supuesto, a todo el pueblo de Manzanares, a todos los alumnos y participantes que han encontrado en esta casa su lugar de encuentro, formación y sociabilización. A todos ellos les quiero dar las gracias, porque ellos han sido las semillas de esta gran institución, donde yo solo he sido el sembrador. Muchas gracias por su presencia. Ya tenemos las espigas doradas, a punto de recogerlas. Ya están preparadas las hoces para segar, hacer los haces y llevarlas a las eras para pasarles la trilla y así poder separar el grano de la paja. Y después, ablentar la paja con los horquillos. En definitiva, para recoger ese tesoro de futuro que aseguraba la comida y prosperidad a una familia. Otro año ha terminado, otra cosecha recogida.
otros buenos sembradores agradecidos y satisfechos con el trabajo realizado. Etapas que comienzan y que se cierran. Cerraduras que se abren y dejan ver paisajes infinitos, infinidad de letras aún por escribir y escritos que nunca dejarán de leerse. Sembradores que volverán a sus siembras y siembras que volverán a crecer. Volver. Esa es la pieza con la que el dúo Arpeggione nos va a deleitar ahora, la banda sonora original de la película de Pedro Almodóvar, Volver. Un aplauso para ellos. A continuación, subirá a decir unas palabras el alcalde de Manzanares, don Julián Nieva. Muchas gracias y muy buenas noches. Qué buenos son Adrián y Víctor. Una representación de los magníficos profesores y profesoras que hay en la Universidad Popular. Buenas noches, señor presidente de la Fundación Siembra, queridos y apreciados sacerdotes, señora directora de la revista Siembra África, que he tenido la oportunidad de conocerla algo más en profundidad desde que asumió la responsabilidad de dirigir esta revista, que tantos años acumula y que reconozco que para una persona como tú requiere cuando menos una parte de valor. Y desde la primera conversación que tuvimos vi una cosa, que lo tiene claro, y así es fácil llegar al entendimiento.
compañeros de corporación, buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y por atenderme. Tengo que hacer dos o tres reconocimientos, felicitaciones rápidas y sí tengo que, iba a decir pedir disculpas, no tanto, pero sí debiera no sentirme satisfecho porque acerté hace un año. Y acerté hace un año cuando dije que estábamos en un momento terrible donde los telediarios se abrían y se cerraban con una guerra y que yo pensaba que iba a durar mucho. Por tanto, me arrepiento de haber acertado. Ya llevamos un año, la guerra continúa, 240.000 seres humanos han perdido la vida según las organizaciones más serias, de los cuales 40.000 civiles. Hemos dilapidado la friolera de 148.000 millones de euros, pero claro, tampoco podemos permitir que un tirano invada el mundo libre. Por tanto, espero no acertar si digo que la guerra va a durar todavía mucho. No tengo ninguna pretensión. Lo que sí sé es que no hemos mejorado nada después de este año. Bueno, sí han pasado cosas. Quiero felicitar a los galardonados, a los sembradores. Esta gala es importante, es necesaria, yo diría que es imprescindible en una sociedad como la nuestra, porque al fin y al cabo alguien tiene que hacer los reconocimientos a los demás. Seguramente habrá muchísimas personas, hombres, mujeres, instituciones, que merecen estos reconocimientos. Bueno, pues poco a poco se van llegando en ese sentido, pero nadie duda de que los que se les reconoce lo merecen. Y el fenómeno del fútbol sala Manzanares, como diría François Truffaut, es un fenómeno sociológico. Solo así se puede entender, lo decía antes su presidente. El fin de semana pasado estuvimos 400 personas en Córdoba con la esperanza de que el equipo se trajese algún resultado positivo. Luego no pasó así. Tuvimos una derrota que nos... Pero lo importante no era eso. Lo importante es cómo es posible que 400 personas vayan a ver jugar a un equipo que lleva nuestro nombre y el de los patrocinadores de esta magnífica ciudad, que estamos haciendo todos un esfuerzo. Hoy ha sido lo contrario. Hoy hemos tenido el sabor de la victoria dura, difícil, in extremis. Va a haber que poner no solo un desfibrilador en el campo, vamos a tener varios y seguramente algún día sean necesarios. Pero es verdad que hay un contagio con el club que solo se puede justificar porque es el sentimiento colectivo de muchísimas personas, familias enteras, hombres, niños, señoras, familias enteras. Cada 15 días nos juntamos para ver cómo nuestro equipo sigue peleando y luchando por mantener la categoría en la máxima división nacional. Seguramente hace algunos años, no muchos, en algunas ciudades a las que hoy vamos y donde nos respetan, si alguien le hablase de Manzanares no sabrían ubicarle en el mapa. Seguramente, pero de norte a sur y de este a oeste, el Manzanares hoy sí lo ubican en el mapa. Desde Navarra, a donde vamos a ir dentro de 15 días, hasta Málaga, o desde Palma de Mallorca a La Coruña, o desde Madrid a Barcelona. Es que estamos jugando con clubes que pertenecen a ciudades de millones de personas, con presupuestos altísimos. Por tanto, todos los reconocimientos que se le hagan al fútbol sala y que se le están haciendo son absolutamente merecidos y desde luego sí que cuenta el club con el apoyo incondicional no solo del ayuntamiento, yo diría que de los prácticamente 18.000 manzanareños y manzanareñas que saben que están llevando el nombre de nuestro pueblo por toda la península ibérica. En ese sentido, mi felicitación, Manolo. No sería posible sin el trabajo no solo tuyo, sino de todos los colaboradores. Y que dedicáis mucho tiempo y mucho esfuerzo, también mucho sufrimiento, siempre pensando en cómo sacar adelante un proyecto que yo creo que nos honra a todos. Si Dios quiere también, inauguraremos un magnífico
pabellón polideportivo, que lo estamos construyendo no exclusivamente para el fútbol sala, sino para toda la ciudad, pero que podemos estar ante un hecho absolutamente excepcional. Por tanto, mi reconocimiento al trabajo que estáis haciendo. Sabéis que el Ayuntamiento de Manzanares, en nombre de todos, también somos patrocinadores y cofinanciadores del proyecto. En ese sentido, reconozco humildemente que también acerté. No tiene la misma comparación, pero sí que sabía que había posibilidades. Y a Felipe Jerez, permítanme que les diga que le conozco casi de toda la vida. Y he compartido con él, hemos sido compañeros de trabajo, hemos tenido otras inquietudes, hemos participado también en tareas sindicales. Y siempre de Felipe Jerez tengo una idea clara, es un hombre serio, es un hombre serio. Y en esa seriedad va que desde el primer día que, desde el primer mes que era empleado público hasta el último mes en que se jubiló, siempre ha sido igual. 30 años en medio, pero Felipe Jerez siempre ha sido igual, con todas las virtudes que acumula, con los defectos que como cualquier ser humano haya podido tener, pero su trabajo ha sido impecable. Tanto es así que hemos llevado a la Universidad Popular de Manzanares a ser un referente, que tenemos 1.600 matrículas o más de 1.600 matrículas, con una propuesta educativa formativa de más de 60 propuestas diferentes para todos aquellos que a determinadas fases de la vida pues necesitan afrontar aquello que no han hecho o bien por falta de tiempo o bien por otras circunstancias. En definitiva, Felipe Jerez es uno de esos empleados públicos que ha dedicado toda su vida al servicio a los ciudadanos, al servicio a la administración que le pagaba y, desde luego, yo creo que lo ha hecho de manera brillante. Sí que es cierto que el éxito de la Universidad Popular de Manzanares, que ahora además también hemos ampliado, hemos construido una nueva escuela de música para que la formación sea la mejor posible. Reconozco que entre todas las cosas que tengo en la cabeza no había contemplado la posibilidad de volver a retomar las posibles opciones de que algún día volvamos a tener conservatorio. Nadie dice que no sea posible, todo es cuestión de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Pero lo que sí es cierto es que a día de hoy nos podemos sentir muy orgullosos de lo que tenemos. En definitiva, en los agradecimientos termino agradeciendo a la revista Siembra, no solo la celebración de esta gala, sino el trabajo que vienen haciendo, a todos los redactores, a todos los patrocinadores, a todos aquellos que invierten también dinero para que la revista salga a la calle, junto al Ayuntamiento de Manzanares, que creo que con ello cumplimos un compromiso y una obligación. Creo que estamos también obligados a que la historia de esta ciudad, entre otros, también la recoja la revista Siembra, porque Manzanares es una sociedad que está llamada a tener importantísimas noticias y, desde luego, vosotros las debéis escribir con vuestro criterio, que estoy seguro que será el más justo y el más ecuánime. A los demás, que espero que hayan disfrutado de la gala y nada más, muchísimas gracias por su atención. Y les deseo, como siempre, muchísima salud y muchísima felicidad. Gracias. Y como última pieza, y para que vuelvan a rememorar los campos de Castilla, esa colcha de colores, ese verde, ese cielo azul surcado con ave aves juguetonas, el dorado de las espigas y el aroma y satisfacción de las cosechas. Les dejo nuevamente con el dúo Arpellone, que interpretará la canción del sembrador. Al finalizar la pieza y como broche final de este acto, África Crespo, directora de la revista Siembra, dedicará unas palabras a los asistentes. Por mi parte, nada más. Yo espero que este viaje por los campos de Castilla les haya sido grato y que cada vez que vean una siembra, rememoren esta gala y todo lo que hoy se ha dicho aquí. Mil gracias.
Buenas noches, querido público, lectores de la revista Siembra, miembros del patronato, redactores, colaboradores, miembros de las asociaciones, anunciantes, galardonados, los grandes protagonistas de esta noche, Felipe Jerez Zarza, presidencia del Club de Fútbol Sala Manzanares, sus familias, allegados, miembros de la Corporación Municipal, alcalde y concejales. Gracias, un año más, por acompañarnos en la Gala de Sembradores que se celebra, como es tradición, cada año en Manzanares. Permitidme sentirme agradecida al ser el primer evento en el que participo como nueva directora de la revista Siembra. Desde hace varios años venía colaborando de manera irregular en sus números, contando de forma anecdótica nuestras tradiciones y nuestra cultura. Y de repente me veo cada mes con la ilusión de afrontar un nuevo número. Además, puedo presumir de ser la primera mujer en sus más de 50 años de historia en dirigir la revista Siembra, revista que todos los manzanareños llevamos en el corazón. Me emociona saber que muchos de nuestros vecinos, que por diversas razones laborales, familiares, viven lejos de nuestras calles, reciben cada mes la revista y la leen con nostalgia y emotividad, pues somos su lazo de unión con sus costumbres, sus tradiciones y sus recuerdos de infancia y juventud. Sin duda, vivimos en tierra de cultivo, en tierra de siembra, donde a lo largo de los siglos han trabajado, no sin esfuerzo, cientos de sembradores que nos han dado y nos dan el alimento diario. Sabemos que recogeremos lo que hayamos sembrado, y así con el fruto y con la vida de hechos y acciones. Quien siembre bondad recibirá bondad, quien siembre aliento recibirá aliento, y así es. Desde hace varios meses comparto mesa de trabajo con personas brillantes que aportan con su granito de siembra sus historias, sus recuerdos, sus opiniones y su sabiduría, con el fin de que los lectores aprendan, se entretengan, se diviertan y se emocionen. Jesús Sánchez de la Blanca, Gerardo Álvarez Puello, María Teresa García Perales, Diego Gallego, Manuel Rodríguez, Consoli León Arias, José Carlos Cano, Carlos Cava, Andrés Juan Vera, Jesús Sánchez Migallón. Gracias de corazón a mi consejo de redacción, porque sin vosotros, sembradores, la revista no estaría aquí. Estamos construyendo un documento histórico de la ciudad de Manzanares y para la ciudad de Manzanares. A cualquier investigador le basta con recuperar en nuestros números la historia de nuestras calles y nuestras gentes, de los personajes más notorios, pero también de los más humildes, porque lo recogemos y lo contamos en cada nueva publicación, con entusiasmo e ilusión. En esta gala se homenajea a quienes siembran cada día por hacer de nuestra ciudad un lugar mejor, a nivel cultural, empresarial, educativo o deportivo. Espero de corazón que estos galardones se mantengan fieles a su cita anual para seguir homenajeando a quienes brindan con su tesón y afán de trabajo al resto de manzanareños. Enhorabuena, Club de Fútbol Sala. Os damos las gracias por ilusionarnos y emocionarnos en cada partido, por llevar el nombre de Manzanares por todo el país junto al de sus patrocinadores, por hacer historia con vuestras victorias y unirnos a todos los manzanareños. Porque el deporte alimenta el alma y nos brinda de compañerismo y humildad. Enhorabuena, Felipe Jerez Zarza. Gracias por trabajar cada día en ofrecer cursos de calidad en la Universidad Popular y ser referentes como centro educativo sociocultural, siempre atento a los cambios sociales y culturales de los vecinos para ofrecerles lo mejor. Gracias por tu labor incansable en mejorar cada día, por enseñarnos que se pueden cumplir los sueños si los perseguimos con firmeza. Gracias por tu trabajo y tu dedicación plena. Y parafraseo a Martin Luther King, casualmente asesinado el mismo año que se fundó nuestra revista. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante. Muchas gracias a mis queridos músicos porque esta noche nos han ayudado a brillar, a todos los aquí presentes.
Gracias al Ayuntamiento de Manzanares por su colaboración con la revista y con esta gala, así como a Bodegas Juntero, pues entre todos seguiremos sembrando para seguir adelante. Gracias, Ana Belén, por tu brillante presentación. Has sido una gran guía para esta gala. Mostramos gratitud por el viaje temporal que has hecho de las siembras del campo manchego de nuestra tierra. Y te pido, por favor, que te acerques un momento para recibir un obsequio. A continuación se va a servir un vino al que están todos invitados. Feliz vida, queridos lectores. Nos leemos en la revista Siembra.